A diferencia de lo que sucede en la inmensísima mayoría de los casos de los hechos del terrorismo de Estado que se hacen en la clandestinidad, en horas nocturnas, en los domicilios de las personas, sin que exista, intentando que no haya testigos de los hechos, acá van y los secuestran de los 24 a 17 del puesto de trabajo. Llegan los militares, casi siempre acompañan, y en pleno momento. 9 de la mañana, 10 de la mañana, que sea delante de 1.000, 2.000 operarios, agarran, se lo llevan y no se sabe más nada.